las venas. Utilizadas en numerosos rituales tanto espirituales como maliciosos, esconden secretos y significados que la mayoría de la gente no toma en cuenta. Existen velas de todo tipo de colores, cada color para el tipo de ritual que se realice. Sin embargo, la vela blanca es predeterminada para cualquier ritual, ya que contiene el poder de todos los colores. En este video aprenderemos la técnica para leer los restos de una vela consumida. Tanto como la forma en que la vela arde, nos está indicando mensajes ocultos, así como también los restos que quedan de las velas de nuestros trabajos, nos indican mensajes astrales. Cuando la vela se haya consumido y los restos solidificados, tome el plato en los que los restos de vela se encuentran y concéntrese en su forma hasta tener en su mente la idea de un dibujo o un diseño determinado. La cantidad de estos diseños es prácticamente ilimitada, pero de alguna manera voy a tratar de clasificarla para que tengan una guía y una orientación al respecto. Cuando se forman números. Cada vez que se forma un número, este se debe interpretar en un sentido temporal del tiempo. Rara vez podremos saber con exactitud si nos indica días, meses o años. Cuando tienen forma de corona. Significa una apertura de nuevos encuentros, progreso laboral y reconocimientos. Cuando tienen forma de corazón. Significa que vivirá un romance apasionado, pero puede no ser definitivo en su vida. Cuando tienen forma de casa. Significa que tendrá buenos ingresos económicos en el seno de la familia. Cuando se forman dos semicírculos. Significa que tus planes se concretan de poco a poco y con trabajo duro. Perseverancia es la fórmula del progreso. Cuando tienen forma de garra o garfio. Significa peligros, tendencia a la maldad y a cometer actos de injusticia. Cuando tiene forma de manos o dedos. Significa que recibirás ayuda de un familiar o de un amigo cercano. Cuando tiene forma de corona con rayos. Significa que tendrás éxito profesional y progreso laboral inminente, para lo cual recibirás ayuda de gente conocida. Si bien el avance es estable, procura no contraer muchas deudas. Cuando tiene forma de rondos. Significa un buen momento en tu vida, porque reflejas magnetismo y simpatía, aproveche estos momentos para solidificar el futuro. Cuando tiene forma de triángulos. Significa que tendrás muchos obstáculos en tu camino. Cuando tienen forma de aves. Significa ilusiones que se concretan. Mucha imaginación creativa, pero no la reprimas porque puedes resentir tu salud. Cuando tienen forma de serpiente. En este debes de cuidarte de las traiciones y de las habladurías. Cuando tienen forma de paloma. Estos restos nos indican una pronta mejoría de tu situación laboral. Cuando tienen forma de hombre. Señala la protección de un amigo importante. Cuando tiene forma de bastón. Significa ayuda y apoyo económico inesperado. Cuando tienen forma de reloj. Significa que es la hora de tomar serias decisiones. Cuando tienen forma de caballo. Indica viaje corto, negocio favorable o trabajo agradable. Cuando tienen forma de árboles. Anuncia que los proyectos comienzan a tener buenas bases y sólidas raíces. Cuando tienen forma de manzana. Indica una ocasión favorable y ventajosa que es necesario aprovechar y no dejar escapar. Cuando tienen forma de dragón. Anuncia operaciones muy desfavorables, espera unos meses y trata nuevamente de intentar el éxito. Cuando tienen forma de ratón. Señala a personas que pretenden aprovecharse de tus bondades, o de la persona a quien se le encendió la vela. Cuando tienen forma de mesa. Anuncia una reunión de trabajo, poco clara, ten mucho cuidado. Cuando tienen forma de gallo. Indica una traición inminente, si vas a viajar, te recomiendo que lo hagas en otro momento. Cuando tienen forma de candado. Indica que la solución a tus problemas laborales están en otra ciudad o en otra actividad. Cuando tienen forma de cuerno. Significa que tendrás un viaje importante o una compra importante. Cuando tienen forma de huevos. Indica el éxito incierto, probable enfrentamiento con dos personas. Cuando tienen forma de rayos. Significa muchas habladurías y calumnias a tu alrededor.
Cuando tienen forma de espada, indica que todo tu éxito será a costa de tu esfuerzo. Cuando tienen forma de hacha o balanza, significan problemas legales, asuntos de papeles. Cuando tienen forma de escoba, significa que es el momento de limpiar tu aura y tu entorno de ondas negativas y personas nefastas. Cuando tienen forma de caracol o estrella de mar, indica momento de aprovechar una situación y felicidad en la familia. Cuando tienen forma de llave, significa que las puertas están abiertas, no dejes pasar la oportunidad. Cuando tienen forma de rueda de carro, significa dificultad para progresar. Cuando tienen forma de mortero, significa que será necesario insistir para lograr tus objetivos. Cuando tienen forma de arco y flecha, significa que aunque tus armas no son las mejores, con inteligencia puede pelear por lo que desea. Cuando tienen forma de muleta, indica que será necesario encontrar el apoyo de amigos. Cuando tienen forma de martillo, significa es el momento de asegurar tus propósitos. Cuando tienen forma de media luna, significa momentos de tristeza y lágrimas. Cuando tienen forma de trono, en tu círculo de amistades o trabajo estará considerado de mejor manera. Nuevo trabajo con éxito seguro. Cuando tienen forma de círculo con puntos, significa que el éxito está asegurado. Cuando tienen forma de sol, significa éxito asegurado en tus proyectos, si tienen buena base. Cuando tienen forma de guadaña, indica que hay un corte inminente en tus proyectos. Y tu intuición te permitirá interpretar cada vez con mayor facilidad el mensaje oculto de los restos de velas. Recuerda que para lograr una interpretación precisa es necesario que también esté en tu mente con mucha claridad cuál es el motivo por el que se encendió las velas que intentas leer. Por último, recuerda que a mayor cantidad de resto de vela, más inconvenientes se presentarán la concreción de tus deseos. Menor cantidad de restos o nada indica muy buen camino al éxito. En caso de que sea un ritual, significa que sea concretado con éxito y sin ningún problema. Espero que les haya gustado. No olviden visitar mi página de Facebook para estar más en contacto. El link está en la descripción del video. Mando saludos especiales a Claritza Mendoza Molina. Muchas gracias por tus comentarios, amiga. Saludos a Laura Montserrat Martínez Fierro. Muchas gracias y bienvenida a tu canal. Saludos a Daniel Reyes. Muchas gracias, amigo. Saludos hasta Guanajuato. Saludos a El Loco. Saludos hasta Colombia.